Última hora. Estados Unidos afirma que está totalmente preparado ante una posible acometida. Una incursión china sería imprudente, un error político, geopolítico y estratégico, similar al error estratégico que cometió el presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania, según el general estadounidense Mark Milley. Estados Unidos ha reafirmado su compromiso de defender a Taiwán en caso de una agresión de China. La declaración se hizo en respuesta a una pregunta sobre si Estados Unidos acudiría en ayuda de Taiwán si China la agrediera. Mis amigos, Estados Unidos tiene una política de larga data de defender a Taiwán, y esto fue reafirmado en una declaración del Departamento de Estado. La declaración dice que Estados Unidos está comprometida con la defensa de Taiwán y que considera cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza como una seria amenaza para la estabilidad regional. Estados Unidos también solicitó a China que se abstenga de cualquier acción unilateral que pueda poner en peligro la paz y la estabilidad de la región. La Casa Blanca explicó este miércoles que está observando de cerca las posibles acciones militares de China contra Taiwán y aseguró que están totalmente preparados ante cualquier posible incursión a la isla. Lo observamos de cerca. Estamos militarmente preparados y una de las claves ahora es asegurarse de que Taiwán pueda defenderse, apuntó en una rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley. El militar señaló que una de las muchas lecciones aprendidas de la contienda en Ucrania es que el conflicto en el papel es muy diferente al conflicto real, cuando se derrama sangre y la gente muere, y destacó que el ejército chino no ha peleado en combate desde que luchó contra los vietnamitas en 1979. Estarían jugando a un juego muy peligroso usurpando la isla y no tienen la experiencia ni los antecedentes para hacerlo. Todavía no se han entrenado para ello, agregó. Milley explicó que, aunque no conoce personalmente al presidente chino, Xi Jinping lo considera como una persona racional que tomará decisiones basadas en lo que cree que es su interés nacional. Aún así, añadió el general, Estados Unidos está observando de cerca cuánta capacidad anfibia tienen y cuánta capacidad aerotransportadora tienen. Ahora podrían lanzarles cohetes. Podrían ir por Taiwán, pero tomarla es una tarea militar muy difícil de hacer. La isla es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con China. ¿Y ustedes, mis amigos, qué opinan? ¿Creen que Estados Unidos retirará su apoyo a Taiwán ahora que ganaron los republicanos la Cámara Baja?